Gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. No olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 4 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 2 ocurrieron en las últimas 24 horas, y reportó 341 nuevos casos de esta enfermedad en las últimas 24 horas, de acuerdo al boletín número 389 de la Dirección General de Epidemiología. Los fallecidos por COVID-19 en el país aumentaron a 3.392, mientras que los casos acumulados alcanzan los 258.039. El boletín también indica que fueron procesadas 2.911 pruebas PCR para detectar el virus, para un total de 1.348.754. En tanto que la letalidad se fija en 1.31% y la mortalidad por millón de personas es de 324.64. Del total de casos confirmados, 37.867 permanecen activos y 216.780 se han recuperado del virus, mientras que 1.090.715 han sido descartadas por pruebas de laboratorio. También indicó que la ocupación de camas COVID está a un 20%, hay 498 ocupadas de 2.435, en tanto que las camas UCI están a un 31% de su ocupación, hay 151 utilizadas de 387, en tanto los ventiladores están a un 27%. Hay 105 utilizados de 387 disponibles. La positividad diaria se ubica en 19.49% y la positividad en las últimas 4 semanas es de 10.11%. Los casos por provincia son los siguientes: en el Distrito Nacional 128, en Azua 11, Bauruco 1, Barahona 16, Duarte 4, Espaillat 1, La Independencia 4, La Altagracia 6, La Romana 10, La Vega 9, María Trinidad Sánchez 3, Peravia 10, Hermanas Mirabal 1, San Cristóbal 9, San Juan 4, San Pedro de Macorís 6, Santiago 40, Monseñor Noel 2, Monte Plata 12, San José de Ocoa 2, Santo Domingo 62. Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias, amigos, por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.